Hola gente, esta es la segunda parte del tutorial del tema Alma, Corazón y Vida, versión River Ore. Para ver la primera parte te dejo el link en la descripción. Más videos relacionados en las tarjetas y puedes descargar las tablaturas desde mi página de Patreon. Así que empecemos. Para hacer esto, vamos a tocar la primera cuerda abierta 6 veces. Ahora vamos a tocar primera cuerda, primer traste, hacemos un ligado a la cuerda abierta, segunda cuerda, cuarto traste y primera cuerda abierta. Esto vamos a repetir 3 veces. Empezamos tocando junto con la sexta cuerda abierta, suena así. 1, 2, 3, repetimos. 1, 2, 3. Ahora hacemos lo mismo pero tocando la quinta cuerda abierta, suena así. 1, 2, 3. Ahora quinta cuerda, tercer traste. 1, 2, 3. Ahora tocamos primera cuerda, tercer traste. Primero, luego abierto junto con la quinta cuerda abierta. Ahora ponemos un acorde de la dominante. Tocamos segunda, tercera, cuarta y primera cuerda. Quinta cuerda, segundo traste, tercero, cuarto. Ahora ponemos este acorde, apretamos cuarta y segunda cuerda, quinto traste y la tercera cuerda en el segundo. Tocamos cuarta, tercera, segunda. Luego quinta cuerda abierta. Ponemos este acorde de re menor. Cuarta y segunda cuerda, tercer traste y la tercera cuerda en el segundo. Luego sexta cuerda abierta, primer traste. Quinta cuerda abierta, cuarta cuerda abierta, segundo, tercero. Tercera cuerda, segundo traste. Segunda cuerda, tercero y primera cuerda abierta. Ahora tocamos sexta cuerda abierta y deslizamos hasta el quinto. Luego cuarta cuerda, séptimo traste. Sexta cuerda, tercero. Cuarta cuerda, quinto. Sexta cuerda, primero. Cuarta cuerda, tercero. Luego sexta y segunda cuerda abierta simultáneamente. Tercera cuerda, primer traste. Segundo traste junto con la sexta cuerda en el segundo traste. Segunda cuerda abierta. Luego sexta cuerda, cuarto traste junto con la tercera cuerda en el cuarto. Segunda cuerda abierta. Luego ponemos un acorde de la menor, tocamos quinta y tercera cuerda. Luego quinta cuerda, segundo, tercero, cuarta cuerda, segundo, tercera cuerda, segundo, segunda cuerda abierta y primer traste. ¿Okay? Todo eso sonaría así. Volvemos a repetir este mismo solo, pero le vamos a cambiar las dos primeras frases. Tocamos otra vez primera cuerda abierta 6 veces. Y ahora vamos a hacer esta melodía. Apretamos primera cuerda, cuarto traste, hacemos un ligado. Segunda cuerda, quinto traste. Primera cuerda, séptimo traste y hacemos un ligado. Segunda cuerda, quinto traste y primera cuerda abierta. Sonaría así. 1, 2, 3. Ahora hacemos algo muy parecido, pero tocamos primera cuerda, quinto traste, hacemos un ligado, segunda cuerda, quinto traste, primera cuerda, octavo traste y un ligado. Y esto lo vamos a tocar junto con la quinta cuerda abierta. Sonaría así. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ok? Todo esto junto sonaría así. 1, 2, 3. Repetimos lo que ya vimos anteriormente. Y después de haber repetido todo esto, ¿no? Repetimos todo eso. Y para finalizar,
Para hacer esto, empezamos en la sexta cuerda, cuarto traste, séptimo, quinta cuerda, quinto, octavo, cuarta cuerda, sexto, noveno, tercera cuerda, séptimo, décimo, otra vez, séptimo, ocho, nueve, segunda cuerda, nueve, primera cuerda, siete, luego sexta cuerda abierta, y aquí vamos a tocar una escala descendiendo, pero en grupos de cuatro, o sea, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Y ahora hacemos lo mismo, pero al doble de la velocidad. También un grupo de cuatro. Suena así. 1, 2, 3, 4, 1. Hasta que llegamos a la sexta cuerda, cuarto traste. Y ahora repetimos algo que ya vimos en la introducción. Que sería esto. Eso sería todo lo que es el tutorial de esta canción. Recuerda que en la descripción te dejo el video en el cual estoy practicando este tema de principio a fin. Y eso sería todo. Gracias.